it's possible. Yeah, everything is possible. It's football. The ball is round. Shaqiri. Wijnaldum! Oh, it's three! Liverpool are on the way back! He's been here since he was six. And he spotted that! Oh, Barcelona beaten! Messi mashed on Merseyside! Liverpool are into the final! And we will never ever forget quite how they did it! Niedergeschlagen in München. La pelota la mete Royce, ahí está Lewandowski. ¡Gol! ¡Gol! El Dortmund lo hizo Lewandowski. And Liverpool are opened up again, and they've scored another one. And it's two for Dortmund inside 9 minutes, and Liverpool on the ropes already. He's burst into life already here with a little bit of space to run into to use his pace. I love that type of run, diagonal run. Jürgen Klopp, uno de los mejores entrenadores, anunciaba su retiro como técnico a los 57 años de edad, pero dejó un enorme legado al mando de Borussia Dortmund y Liverpool. También las mejores remontadas en las noches más líricas del fútbol, donde terminó con la supremacía de muchos clubes. En la temporada 2011-2012, Jürgen Klopp termina con el dominio de Bayern Múnich tras superarlos en la Copa Alemana. Aquel partido fue una noche de muchos goles. Lahm. Und die erste gefährliche Situation im Dortmunder 16er. Gustavo da zwischen, aber zu kurz. Aufgelegt zu Kagawa. Und Tor. Tor für Dortmund. Dritte Minute, der Meister führt. Schweinsteiger, das war kein Abseits. Weidenfeller draußen und wieder das Duell mit Weidenfeller und Gomez. Oder Roman Weidenfeller. Tor für die Bayern 1-1. 25. Minute, der Ausgleich in Berlin. Die Robben zustellen. Großkreuz. Abgeräumt. Elfmeter. Elfmeter für Dortmund berechtigt. Ohne Zeitlupe zu sehen. Kurz verzögert. Neuer in die richtige Ecke. Glück für Dortmund. Manuel Neuer fast an diesem Ball, aber das Tor. Ich. Kagawa, Lewandowski. Und Tor. Tor für Dortmund. 3-1. Dann Boateng wieder nicht gut ausgesehen. Großkreuz, Tunnel, Schweinsteiger und Lewandowski, knochentrocken, Weltklasse, 4-1. Dortmund führt den FC Bayern München vor. Guter Versuch. Gute Szene des Franzosen und Tor. 4-2. Nach dem Lattentreffer von Mario Gomez. Neuer, was macht er denn da? Lewandowski. Es ist nicht der beste Tag von Deutschlands Nummer 1. Sagen wir mal so, Manuel Neuer. 5-2. Dreifache Torschütze, Robert Lewandowski. Und die Party in Schwarz-Gelb beginnt. Con esta victoria, Jürgen Klopp completaba su primer doblete en cuanto a títulos en la liga alemana, la consagración que sorprendía a más de uno.
temporada 2012-2013, Borussia Dortmund versus Real Madrid. El tiempo ha pasado, pero es imposible olvidar este partido, el póker de Robert Lewandowski. Una noche para el olvido, dicen los de la Casa Blanca, donde recibieron una soberana paliza que será recordado siempre en la Champions League. Madrid 0, Lewandowski lo hizo. Precisamente en aquel partido, Lewandowski y Schmelzer eran los que habían convertido goles. Y aquí reparó el error, si es que hubo un error. Come la pantorrilla. Atención, Higuaín para Ronaldo. Viene. ¡Gol! ¡Gol! Del Real Madrid, señores. Empata el partido. Había olor que el Real Madrid estaba acercándose y que el Dortmund no estaba firme. Empate, señores. Real Madrid lo logra con Ronaldo. Bien, Gonzalo. 1-1 el partido. Entra al área, rechaza Khedira. La pelota la mete Royce. Ahí está Lewandowski. ¡Gol! ¡Gol! El Dortmund lo hizo Lewandowski. 4 minutos. Señoras y señores, 2-1 el equipo de Bayern. Un fenómeno el 9. Subrayado, remarcado, destacado durante el primer tiempo. Porque es sacrificado y porque además tiene un olfato para el área. Allí, en el corazón del área otra vez. Lewandowski, Varane, Schmelzer, la pifia, Lewandowski, golazo. ¡Gol! Del Dortmund lo hizo Lewandowski, señoras y señores. 9 minutos y medio, 3 para el Dortmund, 1 para el Madrid. Lewandowski lo hizo. Un monstruo el número 9. Impresionante, qué manera de definir. Qué sutileza, qué calidad. Porque parece un tanquecito, pero ya le venimos marcando desde el primer tiempo. Se tira atrás, juega, de espalda juega, se acomoda y juega. Observen este movimiento. Cómo domina la pelota con izquierda, la saca con derecha y la mete arriba en el ángulo. Del Bayern Múnich. Levanta Götze para... Lo empujó. Penal. Ahí va, Lewandowski. ¡Gol! ¡Gol del Dortmund! Lo hizo Lewandowski. Su cuarto gol. El cuarto del equipo alemán. Borussia Dortmund 4, Real Madrid 1. Ну что ж, довольно буднично встречает стадион такую роскошную, фундаментальную победу своей команды над одним из фаворитов Лиги Чемпионов, над великим и ужасным мадридским Реалом. Пепе призывает своих пойти к болельщикам. En este encuentro, Jürgen Klopp enfrentaba a su amado Borussia Dortmund por la Europa League. Fue un digno homenaje. Con tremendos golazos, donde el Liverpool remontaría y clasificaba a la siguiente fase. Mkhitaryan had made the run, and Aubameyang, who didn't get many sights of gold in the first leg, with his first one tonight. Yeah, Liverpool kept him really quiet that first leg. Gonzalo Castro, and in he goes to Aubameyang. What a save! And then Mkhitaryan, and it's the dream start for Borussia Dortmund, and a disastrous one for Liverpool. Disaster for Liverpool. He couldn't do much about that one. Mignolet, he made an outstanding save from the first attempt. Overlapping there or just supporting, but then look at that. 5 against 5, early doors. Royce can have a run and feed it through here to Aubameyang. And Liverpool are opened up again, and they scored another one. And it's 2 for Dortmund inside 9 minutes. And Liverpool on the ropes already. But he's burst into life already here with a little bit of space to run into to use his pace. I love that type of run, diagonal run. Well read. It's Emre Can, who plays a good ball through to Origi. Origi is for it! Just what Liverpool needed, an
time for that is from Emre Can. Origi. Excellent ball into Marco Reus. What a fantastic goal from Borussia Dortmund. The vision from Hummels and the finish from Marco Reus was top class. Well, sometimes you just got to take your hat off and say, what a fantastic goal. And there's the value of a ball playing centre-half in Matt Sommer. Surprise, he scores from there. Coutinho, Milner, Coutinho. Oh, what a fantastic strike! And Liverpool back in it again. And it's Philippe Coutinho. And Liverpool got plenty of bodies in that central area now. And it's Coutinho that almost starts this round against Manchester United. He's Ballon, and now there's an opportunity for Origi, who's got support, and he's got the confidence to try it from there, and almost pick out the top corner as well. Dortmund in there, in goes the corner towards Sterling, and it's Saka this time, and there is life and belief for Liverpool. And it just shows you that not every corner kick's going to beat the front man. Third one in red, and it goes towards Lovren. He's done it! Liverpool have come back from the dead, and Dejan Lovren with the vital goal for them. Liverpool lead at last at Anfield. Well, this place has witnessed some unbelievable finish, and it's that big man Lovren. There's a hint of offside. I think Sturridge is just on. Well, this is brilliant. A little nutmeg's into the path of Milner. You can't complete the sigh of relief because Liverpool have got it. 2-0 down after 8.5 minutes. Liverpool 7, Manchester United 0. Un encuentro de mucha rivalidad. Por la Premier League, una humillación brutal que le pegaron los de Klopp a los de United. Un festival de goles que quedó como una mancha negra para la historia de los Diablos Rojos. Contest. And so much damage to United. Elliot on his good left foot. To the back post. Look for Rashford, who's not picked up. Just tried to steer it first time past Alisson, but Liverpool were opened up. Marcus Rashford, what a pass from Luke Shaw. His touch was brilliant. Telling Gakpo where he wanted him to go, and there he went. He's got a chance. He's got a goal! Great moment for Liverpool, and Cody Gakpo. They're so glad they got him. Great finish, great celebration. Tight. VAR will review. Reach Harvey Elliott here. Headed in by Darwin Nunez. What a start to the second half for Liverpool. They do love the cup end. Caught cold, Manchester United. And Gakpo! What a climbing Manchester United apart here. The team in red, putting red faces on the visitors. Sensational spell at the side of half time. Breaks for Salah. Ooh, dispatches with figure. They have four. Chase at one end. It's five here. Manchester United being cut to pieces. To extraordinary heights.
think Bobby Dazzler, Bobby Firmino, at the end of the week when he's told Jurgen Klopp that he's leaving at the end of the season. There's people on the pitch. Well, it is all over. Yes. He might have taken his own left back out, the fan who came on. Hallelujah for Liverpool. Humiliation for Manchester United. Klopp team hits seven. Too strong again at Anfield for United. Even this reborn United. But no one could have predicted this kind of scoreline. Mo Salah, at the heart of matters, of course. Temporada 2019, Barcelona versus Liverpool. Se enfrentaban por la semifinal de la Champions League. El cuadro culé adelantaba el marcador con gol de Suárez. Marcado por Gómez, el centro de Jordi Alba y está Suárez. Minutos más tarde, el intento otra vez del pistolero. Messi puso el 2-0. Ya para una noche de antología, otra vez Leo Messi con un soberbio golazo, el 3-0. De Leo Messi sacó la brocha, dejó la pintura de tiro libre, gol 600 con el Barcelona, boleto a Madrid, cuando quiera Messi nomás. 3-0. Muchos creían que esto estaba cerrado, pero tocaba el partido de vuelta. El cuadro inglés no pudo contar con sus estrellas, Mo Salah y Roberto Firmino. Ricardo, los protagonistas. ¿Qué tal, Carlos? Pues ya están aquí recibiendo esa primera ovación. Salen juntos los futbolistas del Liverpool, completamente de rojo. Sale el Barça. Radio de esta afición que marca de Kop, la tribuna mítica de este maravilloso estadio que se come prácticamente al himno de la Champions. Messi, pero habiendo sufrido contra el equipo de Jürgen Klopp, lo saben. El Barça se conjura para que no pase eso. Ataca sobre el área buscando el centro, el remate fallido y menos mal que a última hora Jordi Alba amagó con el despeje, pero quitó la pierna a Oscar porque llevaba un peligro endiablado esa acción. Sí, la dejó mal. Aquí está María, atención, se viene Henderson, ahí está. ¡Tapó el arquero! Señoras y señores, 6 minutos, lo que esperaban los ingleses, anotar temprano. Para su esperanza empieza a ganar Liverpool, 1-0 para el conjunto de Klopp. Messi. Bueno, ataca poco el Barça, pero cuando ataca... Que pone el freno, puede buscar el centro, cierra Sergio Busquets, aparece Henderson, Robertson, como ha rectificado en el aire. Marca André Ter Stegen para sacar esa pelota, reclama otra vez, falta Luis Suárez y esta vez sí se la conceden al uruguayo. Espera solito Mané, viene el centro, desvío y está... ¡Wijnaldum! ¡Gol de Liverpool! ¡Lo hizo Wijnaldum! Señoras y señores, no pudo Alba por este lado. 2 para Liverpool, 0 Barcelona. Y ahora aparecen todos los fantasmas, ¿no? En Pau. Shaqiri, espera Origi, viene el centro y está... El centro se apuró y está. ¡Gol! Señoras y señores, un aplauso para Alexander Arnold. Extraordinario el córner de Pillo que hizo. El gol es de Origi. Pero aplaudan a quien hizo el córner porque fue el más vivo de toda la cancha mientras durmió Barcelona. 4-0 Liverpool. Origi. Señoras y señores.
El nunca te rindas, creo que decía la inscripción de Salah. Señoras y señores, catástrofe para el Barcelona. Este partido fue una exhibición de fútbol, una noche de poesía para los seguidores de Liverpool y la noche más negra del Barcelona. Ganar la Champions es increíble, ¿no? La imagen de la impotencia, de la resignación. Ahí estaban las mejores humillaciones de Jürgen Klopp, que decidió retirarse del banquillo, dejando hermosos momentos para el recuerdo de todos los que aman el fútbol. Si te gustó el video, dale a like y suscríbete. Volveremos con más.